Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Y antes de comenzar quiero explicaros varias cosas, porque el vídeo este va a ser muy corto, o incluso puede ser que lo alargue por el tema de que ha salido hoy, lo del vídeo este de Retrópolis, sobre el tema de la nueva actualización y demás, que parece que hay un nuevo Brawler. Así que los que queréis escuchar mi opinión o lo que yo veo en el vídeo, que luego lo pondré al final, quedaros hasta el final del vídeo. Los que no, pues haré abriendo cajas ahora mismo a continuación y ya. El vídeo de las 500 cajas va a ser ya casi al 100% el sábado que viene, ya que este sábado no me daba tiempo, pero estoy a punto de terminar todas las cajas. Así que el sábado que viene no habrá abriendo cajas con mi cuenta grande, que en parte viene bien porque así es una semana más en la que acumulo cajas y seguramente a la semana siguiente salga el nuevo Brawler. Así que va a estar muy bien el que no habrá cajas para guardarlas para él. Y además el sábado que viene os traigo un vídeo tochísimo de 500 cajas, así que todo bien. Así que nada, solamente os quería comentar eso. Luego, si queréis saber mi opinión sobre el vídeo que ha salido y demás, pues eso, después de ir abriendo cajas, lo grabo y os lo meto en este vídeo para que no quede tan corto, porque va a durar 3-4 minutos si no metiese mi opinión, o incluso a lo mejor llega a 7 o 8, no tengo ni idea. Así que nada, os recuerdo que si este es el primer vídeo que veis mío de Brawl Stars, agradecería que os suscribieseis, ayudáis un montón a que el canal crezca. Y si dejáis un like, porque no sé lo que me va a poder salir en este vídeo. Tengo muy pocas cajas, puede salir un meleón, pero es casi imposible, así que ya no confío. Pero bueno, si dejáis un like, pues también se agradece bastante. Así que nada, vamos ya con Brawl Stars, vamos a ver si tenemos suerte. Y pues nada, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en Brawl Stars y nada, hoy tenemos poquitas cajas, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos 25. Estoy aquí con Barley, que acabo de jugar una partida en asedio y pues nada, pues la hemos ganado a la primera. Eso da gusto, jugarlo con random y ganar a la primera. Voy a ponerme el nombre de Star de primera por si me manda gente invitación y tengo que ir rechazando. Así que nada, para estos vídeos ya sabéis que siempre tengo que colocar al Crow de la suerte, que lo tenemos en 600 copas, a ver si nos da suerte de verdad y nos saca León. Y antes de comenzar a abrirlas, como siempre también, por si sois nuevos y queréis información, los que lleváis tiempo sabéis la información de sobra, pero por si viene alguien nuevo, os digo lo que puede salir, lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿vale? En principio, bueno, ahí tenemos a León, que no lo vamos a comprar ni de coña. Ya os lo vengo diciendo mucho tiempo que León no lo pienso comprar nunca. O me sale de cajas o no lo quiero en mi vida, porque es que ya estoy cansado de que no me salga. Así que nada, probabilidad, tenemos 0,1440 de probabilidad de Brawler legendario, que es muy alta para faltarme un solo Brawler legendario. Y demás, que creo que el nuevo Brawler que van a meter, si no es legendario porque pinta guay, va a ser épico, ¿eh? Así que nada, ya lo veremos la semana que viene, porque seguramente la semana que viene sea cuando salga la actualización. Y nada, también, aparte del Brawler legendario que nos falta, nos pueden salir también habilidades estelares, que bueno, voy a ponerlo aquí por nivel de fuerza para que veáis las que nos pueden faltar, que son Colt, Bull, El Primo, Barley, Rico, Daryl, Penny, Carl, Piper, Fran, Mortis, Tara, Genio, Crow, ¿vale? Nos faltan todas esas y ya, León, que tenemos todos los Brawlers para 9, así que en este vídeo solamente vamos a sacar oro y pues ya, pues a probar suerte, ¿vale? No nos falta nada más. Os recuerdo, el sábado que viene no habrá abriendo cajas de esta cuenta, pero sí va a haber el abriendo cajas de las 500 cajas. Ya sabéis de lo que me quiero referir. Así que nada, pues vamos a empezar, ¿no? No hay mucho más que decir, ni que contar, ni nada. Simplemente abrirlas y ver si tenemos suerte. Bueno, 102 de oro, un ticket. Si me salen más tickets, bueno, más tickets, si me salen tickets, estaría bien, porque para el tema pelea robótica y demás, sacar cajas para de aquí a 2 sábados, pues estaría bien. Pero bueno, yo no sé en qué momento, si me sale algo, que me saldrá. Porque también llevo como 3 o 4 semanas que no me salen ni siquiera habilidades estelares. La habilidad es para subir un Brawler a nivel 10, hace ya un montón de tiempo que no me sale. Y lo veo también un poco un timo. O sea, ¿cuántas cajas tengo que abrir? Que he abierto ya a lo mejor en 3 semanas 300, 400, ¿cuántas cajas tengo que abrir para que me des una habilidad estelar de un Brawler al menos? De un Brawler siquiera, porque ya la habilidad estelar la estoy comprando con el oro que me sale de las cajas, así que es un poco, no sé. Pero bueno, confío en que en algún día me salga León, confío, algún día tendrá que pasar, pero eso, el vídeo este va a ser cortito. Bueno, 3 gemas, que no creo que me dé las gemas para comprar tickets, pero eso, tampoco me voy a meter dinero para comprar más tickets, o sea, no es necesario. Vale, echa un ojo por si estaba grabando, ¿no? No va a ser que me salga algo y le líe. Mientras que me siga saliendo oro, pues mira, está bien, pero es que tampoco hace tanta ilusión abrir esto, ¿eh? A ver si llegamos a 2000 de oro y voy a comprar una habilidad estelar, que tiene pinta de que sí. 1810. Compraremos una habilidad estelar de la tienda, que entre la de Mortis y Gal, no sé cuál quiero, la verdad. Seguramente la de Mortis, que está fuerte. Bueno, primera caja grande. Un bonus. 5 gemas. Vale. Nada. Segunda caja grande.
nada, simplemente oro. Y voy a comprar una habilidad estelar. Es que Mortis no lo uso. Y Carl, estoy por comprar la de Carl porque lo uso más. Pero no sé, la de Mortis está muy fuerte, a ver. Nada, voy a comprarme la de Carl por si acaso algún día la uso, ¿vale? Algo es algo, ¿vale? Algo es algo. Y ya, pues nada, vamos a la última caja. Si sale uno en rojo, puede ser algo. Que no, ni siquiera eso, 200 de oro. Pues así llevo ya 4 semanas. Voy a mirar la probabilidad si ha subido, por si acaso. Pero ya, os juro que se me quitan las ganas de hacer estos vídeos. Porque mira, probabilidad 0,1488. ¿Y qué? Y he abierto las cajas y qué, y nada. Ni habilidad estelar, ni brawler, ni nada. Así que, ¿qué? Bueno, de aquí a 2 semanas nos veremos con las cajas que tenga por decirlo así, porque el sábado que viene ya sabéis que son las 500 cajas. Así que nos veremos de aquí a 2 semanas. Y veremos si tenemos más suerte, porque yo de verdad me da un poco de rabia. Yo que lo siento mucho, pero tengo que decirlo, me da rabia el ver que le meto esfuerzo a los vídeos estos, pero al final, no sé, no consigo nada y es muy raro. En fin, gente, lo dicho, las cajas van a quedar por aquí. Si alguno quiere quedarse a ver mi opinión y el tema del vídeo que ha subido Brawl Stars, lo grabaré a continuación y lo meteré en este vídeo, ¿vale? Así que nada, para los que os quedéis hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos el sábado que viene con las 500 cajas, ¿vale? Y para las que no, pues los que queráis escuchar qué opino yo sobre la actualización, pues continuamos, ¿vale? Bueno, pues nada, ya estamos aquí al vídeo que ha subido Brawl Stars a YouTube y lo vamos a ver de nuevo. Yo por lo menos ya lo he visto conforme lo han subido, estaba jugando Brawl Stars incluso y he cortado para verlo, para ver qué nos traían. Y nada, vamos a ver como que las piezas que nos han puesto estos días, pues lo van a meter en este vídeo y además el... La primera imagen del nuevo brawler que, bueno, que van a meter en el futuro. Que ahora hablaremos sobre él, ¿vale? Primero vamos a ver el vídeo del tirón y ya, que está chulo, ¿vale? Ahí está la última gema. Cambia la música, Ahora que sí como los 60, Y el Brawl. Lo que no entiendo es por qué sale el Bull disparado, si en teoría el Bull es del team del Crow y del nuevo Brawler, no lo entiendo, pero... Bueno, y aquí los típicos vídeos estos. Bueno, si os dais cuenta, la música está compuesta así cuando llega a esta zona, es como muy de los 60, y de ahí seguramente será el nombre de Retrópolis, que es como tirando hacia atrás en el tiempo. En fin, no hay mucho más que comentar aquí, sino que bueno, los brawlers que se ven en toda la animación esta, aquí se puede ver que esto es un Barley, ¿vale? Aquí está el Colt, y luego se ven los rebotes de unas balas de un Ricochet, ¿no? Mira, esta bala por ejemplo es de un Rico, ahora rebotará. Ves que rebotan aquí las balas y vienen para acá para el Colt. Y bueno, y aquí está el Dynamite, así que se puede deducir que en el equipo contrario están Dynamite, Barley y Ricochet, ¿vale? Contra un Colt y un Selene, un Spike, ¿no? Que bueno, ahí tiene 9 gemas el Colt y va por la X. Y aquí le dicen, no vaya. Bueno, en fin, que esto no hay mucho que analizar. Lo que vamos a analizar de verdad es el nuevo Brawler y os voy a decir qué opino yo. Que puede ser, que no. Que se escucha, si os fijáis bien, se escucha un poco lo que viene siendo la voz del nuevo Brawler. Bueno, tampoco para tanto, pero tiene como una voz que se escucha un poco, mira. Hace. Vale. Esto es lo que yo quiero que veáis. Porque muchos piensan que puede ser un skin de Mortis por el tema del arma que lleva, que la lleva así como si fuese un Mortis y demás. Y también aquí, si os fijáis, tiene como... No sé cómo decirlo, tiene como un tipo llavero como el de Mortis. En Mortis, las skins de Mortis ahí que tienen como colgando un símbolo del tipo de arma que tiene. Pero no es Mortis, Este no es Mortis y tampoco es León. Porque si os fijáis en el pendiente, tiene como una especie de cruz. Y esto es para mí que tiene que decir algo con su pasiva o con su ulti. Y esto es que quiere decir que va a curarse o él... O que va a curar a los aliados. Así que yo creo que va a ser más que va a curar a los aliados. Y va a ser un brawler más de apoyo. Aunque parece agresivo. Porque eso tampoco no parece el arma que tiene Mortis. Parece más como un machete. Si lo veis así en línea recta,
Parece más como un machete o algo así raro que... Vamos, no creo que lo lance porque tiene pinta de ser un arma de cuerpo a cuerpo, así que no creo que lo lance y sea, como muchos han dicho, que es una fusión entre Crow y no sé qué más, que no sé. He leído por ahí cosas muy raras, pero si fijáis. Vamos a ponerlo en cámara lenta para que se vea cómo viene siendo lo que quiero decir de esto que abajo, que es parecido a lo de Mortis. Y aquí que se nota también un poco lo en el machete, mirad. En fin, creo que no hay mucho más que comentar de aquí. Voy a ponerlo un poco más para atrás que se vea todo esto. ¿Ves? Esto que está aquí como se ve que está colgando. Y pues nada, yo creo que el nuevo Brawler tiene pinta de que va a estar fuerte, muy fuerte. Y pues habrá que probarlo. ¿Cuándo lo van a sacar? En mi opinión, creo que el nuevo Brawler lo van a sacar sobre finales de mes. Exactamente el 31 de mayo. Porque si meten la actualización hoy, el nuevo Brawler lo meterán una semana o 2 semanas más tarde. Así que, bueno, yo creo que esa es mi opinión y lo que yo puedo decir. Así que tampoco sé mucho más. Yo creo que ya aquí hasta el final del vídeo no aparece nada más. Simplemente termina la música. Y esto para que pongan las etiquetas de Brawl Stars. Así que se va a quedar por aquí. Así que nada, ahora cuando termine esto, despido el vídeo y ya está. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, hasta aquí el final de todo el vídeo y no tengo nada más que comentar, ni que decir, ni que añadir, ni nada. Simplemente hay ganas de que salga ya la nueva actualización, esperemos que sea buena y esperemos que el nuevo Brawler pues mole y que no tarde tanto en salirme como León, porque vaya madre mía y vaya tela, porque es que no quiero hablar ya ni de León, no lo pienso comprar, ¿eh? No lo pienso comprar, vamos, nunca. Así que nada, lo dicho, gente, si os ha gustado el vídeo, agradecería un like y pues nada. Nos veremos, si no, más tarde con un directo y si no, pues con algún vídeo próximamente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!